Hoy vamos a hablar de café, pero no de café expreso, ni descafeinado, ni americano, ni maquiato, ni cappuccino. Hoy vamos a hablar de café, que son las siglas de Clean Air for Europe o Aire Limpio para Europa. La espada de Damocles que los fabricantes de automóviles que operan en el continente tendrán encima en 2025. El café es un invento más de la Unión Europea que en su camino hacia las emisiones cero en 2035 y la neutralidad de carbono en 2050 ha establecido dos paradas intermedias en 2025 y 2030 que llevan a maltraer a la industria del automóvil y que han desatado una fuerte discrepancia entre sus dos directivos más mediáticos, el portugués Carlos Tavares, CEO del Grupo Estelantis, cuya gestión tiene fecha de caducidad a 1 de enero de 2026. Y parece que va a dar un último año de buenos titulares. Y Luca de Meo, italiano que lidera el grupo Renault, pero también y sobre todo la ACEA, la Unión Europea de Fabricantes. Hoy vamos a hablar de café. De café para todos. Nunca mejor dicho. La Unión Europea ha establecido que para el año 2025 todos los fabricantes que operan en Europa deberán alcanzar una media de como máximo 93,6 gramos de CO2 por kilómetro de los coches comercializados a lo largo de todo el año en nuestro continente. Si no cumplen este requisito, la Unión Europea les impondrá unas multas consistentes en 95 euros por cada gramo excedido y por cada coche vendido. ¿Hacemos unos cálculos? Venga. Vámonos a 2023, que es el último año del que tenemos estadísticas completas. En 2023, el grupo Volkswagen cerró el año con una media de emisiones de 120 gramos. Ford estaba en 119. Renault, Nissan, Mitsubishi en 111. Hyundai, Mercedes-Benz y Toyota, que incluía sus marcas asociadas Lexus, Mazda, Suzuki y Subaru, en 109. Stellantis en 105, BMW IKEA en 104 y el grupo Gili con Volvo, Smart, Polestar y Lincoln Co. en 70. Solo este último grupo, y por supuesto las marcas de coches 100% eléctricos como Tesla o VD, estaban por debajo de los 93,6 gramos que la Unión Europea. Impondrá en 2025. Imaginémonos ahora que el grupo Volkswagen, que es el que tiene una media más alta, logra reducir en 10 gramos sus emisiones y se planta en 110. El grupo vendió en Europa 3.775.000 coches en 2023 y si los mantiene en 2025, la multa que debería pagar es de 95 euros por 17 gramos. Por 3,7 millones de coches, 6.096 millones de euros. Teniendo en cuenta que el beneficio del grupo a nivel mundial en 2023 fue de 17.900 millones, la multa se llevaría un buen pellizco del dinero de los accionistas, más del 30%. Es solo un ejemplo, pero para nada descabellado. La mayoría del resto de los fabricantes también temen no llegar a la media y tener que dedicar parte de sus beneficios, quien los tenga, a sufragar estas multas. El grupo Volkswagen y Ford son los que peor lo tienen, ya que sus eléctricos no acaban de arrancar. Los de Volkswagen son caros y compiten en segmentos donde las ventas no son elevadas y la competencia es durísima. Y más lo será en 2025, cuando se consolide toda la oferta china que está llegando este año. Ford, por su parte, acaba de llegar al mundo eléctrico en Europa y ya ha anunciado que si no puede llegar a la media dejará de producir coches de combustión para que sus ventas de eléctricos ganen cuota. Otros grupos lo tienen algo mejor para llegar al objetivo o minimizar las multas. Las coreanas Hyundai y Kia lanzarán nuevos modelos eléctricos, Hyundai Inster y Kia EV3, por ejemplo, a precios competitivos, y no les temblará el pulso a la hora de liquidar sus modelos de combustión con peores cifras, como es el caso de Hyundai con su gama N de modelos deportivos. Por lo que respecta a las Premium, Mercedes y BMW apuestan por los híbridos enchufables, que permiten descensos razonables de la media y están ofreciendo esta tecnología en todos sus modelos grandes y priorizando esta oferta para los clientes. Mientras, en paralelo, intentan vender más eléctricos, aunque como en el caso de Mercedes, hayan levantado el pie del acelerador en el desarrollo de nuevas plataformas eléctricas. Toyota no lo tiene fácil. Su media es baja, 105 gramos, pero su margen de mejora es escaso. Un Yaris híbrido emite 92 gramos, pero un Corolla está ya en 100 y un CHR en 105. Y no tiene ni híbridos enchufables ni eléctricos para vender masivamente y compensar de este modo las emisiones bajas, pero insuficientes, de sus best sellers. Y por lo que respecta a los grupos Renault y Estelantis, sus puntos de partida bajos también deberían ayudarles. Renault cuenta con ventas generosas de sus nuevos Renault 4 y Renault 5 y ha hibridado toda su gama para alcanzar el objetivo de los 93,6 gramos, pero sufrirá para conseguirlo en 2025. Mientras que Estelantis que parte de unos más que aceptables 105 gramos, tendrá lo que todo el mundo parece necesitar, coches eléctricos de precio asequible y por lo tanto con opciones de dar volumen. Stellantis cuenta con los Citroën C3 y C3 Air Cross, el Opel Frontera y el Fiat Panda eléctricos, además de los nuevos Lipmotor Motor, y una gama completa de eléctricos en los segmentos B, C y D y de híbridos enchufables. Todo ello debería bastar al grupo de Carlos Tavares para ahorrarse las multas en 2025 y en los cuatro años posteriores. En 2023 en Europa se vendieron 1,84 millones de coches eléctricos y 1,17 millones de híbridos enchufables, con unas cuotas respectivas del 16 y el 8% del mercado, lo que da un total del 24% de coches con enchufe. Todos ellos por debajo de la cifra media fijada por la Unión Europea, pero insuficientes para compensar las ventas de modelos de combustión. En 2024, sin embargo, no se ha producido el efecto de incremento de ventas pretendido por los fabricantes, y el mercado de enchufables incluso ha entrado en recesión. En los seis primeros meses, y arrastrado por la caída del mercado alemán, el europeo cerró con un 21% de cuota, tres puntos menos, con la de eléctricos puros bajando hasta el 14%. El mercado, por lo tanto, no responde a lo que los fabricantes y sobre todo la Unión Europea esperaban. Y para 2025 las perspectivas no son mucho mejores. Es cierto que los eléctricos pequeños de carácter urbano pueden hacer bajar las medias de determinados fabricantes, pero esa oferta no la tendrán todos. Diferentes informes calculan que para llegar a los 93,6 gramos de media, el conjunto de la industria debería vender en 2025 un 28% de coches eléctricos puros manteniendo el 8% de híbridos enchufables. O sea, el doble que ahora. Y lo cierto es que pinta que vamos a quedar bastante lejos de ese resultado. ¿Qué opciones tienen los fabricantes para alcanzar los 93,6 gramos de CO2? Pues esencialmente cuatro. La primera es vender más eléctricos, eso es evidente. No es fácil, pero pueden hacerlo. Para ellos solo necesitan algo que ya han empezado a hacer en este último año: bajar los precios. Si a los clientes se les ofrecen eléctricos al mismo precio que los coches de gasolina, será más fácil que se decidan por ellos. No todos, pero tal vez los necesarios. La segunda alternativa es vender menos coches de combustión. Es de perogrullo, pero uno puede alcanzar un determinado porcentaje vendiendo más eléctricos o manteniendo los eléctricos al mismo nivel que en 2024 y vendiendo menos coches de combustión. Así también bajarían la media. Ford ya ha anunciado que lo hará, llegado el caso, y otras marcas podrían sumarse a ello. Evidentemente hay otros pequeños trucos para compensar un poco y acabar de cuadrar números. Por ejemplo, no matricular eléctricos en los dos últimos meses de este año, para pasarlos todos a 2025. O no matricular térmicos en los meses finales de 2025 y entregarlos en 2026 para diferir el problema un año con la esperanza de que poco a poco los clientes vean la luz eléctrica. La tercera alternativa es comprar emisiones a fabricantes que tengan el tema resuelto. Se ha especulado con que Honda y Jaguar Land Rover, que tienen ventas más modestas que el resto pero que no llegarán a los 93,6 gramos de ninguna manera, podrían llegar a un acuerdo con Gili comprando los casi 30 gramos de media de excedente de este grupo. Y no hablemos del cuarto de millón de apetitosos Tesla de cero emisiones. Elon Musk puede hacerse de oro vendiendo cuota a terceros necesitados, y seguro que escuchará ofertas. La cuarta posibilidad es que Luca de Meo saque a reducir toda su capacidad de seducción, que como buen italiano seguro que tiene, y convenza a Ursula von der Leyen para que aplace dos años la entrada en vigor de los 93,6 gramos, tal como reclaman los fabricantes asociados en la ACEA, organización en la que están todos salvo. Volvo y Estelantis, ya que Tavares decidió a finales de 2022 que la asociación no le servía para nada y se fue. El máximo responsable de Estelantis ya ha dejado claro que su grupo está en contra totalmente de una moratoria de la normativa, con un argumento de peso que evidentemente es indiscutible. Si yo, dice Tavares, que sé desde 2020 que tengo que llegar a ese objetivo, voy a cumplirlo a base de hacer importantes sacrificios económicos y de reorientar la compañía, los demás que lo sabían desde el mismo momento también podían conseguirlo. Nada que objetar. La lectura de Demeo, que más que de Demeo es de la ACEA, donde los alemanes pintan mucho, es otra. El presidente de Renault defiende en primer lugar que la culpa no es de los fabricantes, que ellos han cumplido su parte del trato, han realizado inversiones ingentes para adaptarse a la electrificación y han lanzado un montón de modelos de coches eléctricos tal como pedía Europa, pero que el mercado no ha acompañado. Demeo sostiene que no se venden coches eléctricos por dos motivos. Primero, porque no hay coches eléctricos baratos. Ahí hace un poco de autocrítica, no mucha, la verdad. Pero pone como ejemplo que nadie le pidió a Steve Jobs cuando sacó el primer iPhone que costara lo mismo que un Nokia. Parte de razón tiene, y es que los eléctricos son caros por definición y porque no se han industrializado todavía masivamente. La otra razón, sostiene Demeo, es que el mercado no ha respondido por falta de incentivos estatales. Todos los países han apoyado el café en Europa pero pocos han establecido planes eficaces y sobre todo sostenidos en el tiempo de apoyo a la conversión al eléctrico. Y finalmente el directivo italiano sostiene que si tienen que pagar multas, ese dinero no se destinará a inversiones para acelerar todavía más el paso a la electrificación y que si para evitarlas deben de fabricar menos coches de combustión, eso afectará a las plantas europeas y a la competitividad de los fabricantes frente al ogro chino que llega dispuesto a comerse el mercado. ¿Conseguirá de nuevo ablandar el corazón de von der Leyen y sus burócratas para que le den a la industria europea otros dos años de vidilla? ¿Deberán los fabricantes, sobre todo los alemanes, bajar precios de sus eléctricos a una costa de perder dinero en algunos modelos para evitar las multas? Volkswagen ya lo hizo en 2020, con aquellos EADMI y Volkswagen ya vendidos a pérdida. ¿Qué incidencia tendrá para el empleo en las fábricas europeas un posible frenazo a la producción y venta de coches térmicos? ¿Llegaremos a los concesionarios y solo habrá eléctricos a la venta en noviembre de 2025 para cuadrar números? Son muchas preguntas a las que ahora mismo es imposible dar una respuesta. Tan imposible como que algunos de los fabricantes lleguen en 2025 a esos 93,6 gramos. Y ojito, porque en 2030 habrá que bajar a 45,5 y eso exigirá que más de la mitad de las ventas de coches nuevos a partir de ese año sean de eléctricos puros. Amigos, empezad a estudiar dónde vais a instalar. El enchufe.